Nuevamente con ustedes, este es su noticiero Hoy Coahuila en Contacto Directo. Mi nombre es Ernesto Cifuentes. Marta Ivón Pérez Telles. Y de esta manera, iniciamos. Marta Ivón, y recordarás que hace días tuvimos la oportunidad de publicar a través de Hoy Coahuila una noticia donde la regidora de salud en el municipio de Frontera hablaba sobre el centro de atención a la mujer, y ahora es Amador Moreno el que da un panorama más amplio de este centro. El alcalde de Frontera nos ha confirmado que el Centro de Justicia para la Mujer, para atender a todas las personas de la región Centro Desierto, será instalado atrás del CEFARE en el municipio de Frontera. Y bueno, pues dijo que esta inversión, con mayor aportación federal y estatal, viene a dar una plusvalía, más y mejor atención en el municipio de Frontera. Sobre todo para ustedes, mujeres, que necesitan en algún momento de su vida o que la puede necesitar, la ayuda que ahí se va a impartir. Claro, porque aquí más que nada es una atención para mujeres que son víctimas de la violencia, cuentan con todo el apoyo legal, psicológico, no nada más para la mujer, Ernesto, sino también para los niños, para la familia que se arrastra a este problema, y está validado por la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia a nivel nacional y la Organización de las Naciones Unidas. Y en la visita que el gobernador del estado tuvo al municipio de Frontera, dio tres cifras por demás interesantes en cuanto al desarrollo económico. Más de 4,000 empleos son los que se han generado en lo que va de este año 2015. De igual manera, Coahuila es el primer lugar en donde los trabajadores tienen seguro social con mayor seguridad, superando de esta manera al estado de Chihuahua y Nuevo León. También somos el mayor estado con menos índice de analfabetismo. Hizo la comparación con países europeos. ¿Qué le parece? Y fue el gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés, quien vino al municipio de Frontera a inaugurar el Parque Industrial Credinor, junto al alcalde Amador Moreno y los diputados locales Ricardo Saldívar y Melchor Sánchez, dieron la inauguración a este parque industrial. Esto habla de la prosperidad que tanto inversionistas como el gobernador del estado ven que se está generando día a día, Marta Ivón, en el municipio fronterense. Así es, viene a elevar una vez más en cuestión de empleo, porque sabemos que Frontera es el que más ha sobresalido por su parque industrial. Sin embargo, decirles que Credinor es una empresa que, bueno, pues su propósito es apoyar los proyectos de inversión viables de la micro, mediana y pequeña empresa. Sin embargo, por ahí nos enteramos dentro de estas instalaciones que estas bodegas donde recién, bueno, anteriormente fue donde inició Tacata hace algunos años. Así es. Bueno, pues también tenían otro dueño, sin embargo, pues no cumplió con el pago de su hipoteca, etcétera, etcétera. Credinor se queda con ellos, y es por eso que bueno, pues tienen que estar funcionando para beneficio de la población. Así es, y aquí vemos como empresarios precisamente interesados, ya lo comenté, en la prosperidad de Frontera, pero sobre todo para generar empleos en esta región del estado de Coahuila. Y esto fue lo que nos dijo el gobernador. Creo que el gobernador, como su servidor, los diputados estamos muy contentos por esta invitación, por ver que la unión de ustedes está invirtiendo en un proyecto que seguramente servirá para darle competitividad a Frontera y a la región. El diputado local Ricardo Saldívar Vaquera nos explicó del nuevo programa que viene para evitar la sequía de lo que es algunos municipios de la región Centro Desierto. Y bueno, para esto ya se han autorizado más de 60 estanques. Escuchemos cuáles municipios serán los beneficiados. Que tramitamos o que un trabajo que hicimos entre el secretario de Desarrollo Rural, Noé Garza, y el señor gobernador, de 60 estanques. Van a crear 60 estanques nuevos para que se junte el agua de lluvia. Van 20 para la zona desértica de Ocampo, van 20 para la zona desértica de Cuatro Ciénegas, y van 20 para la zona desértica de La Laguna. Y yo creo que no deben de tardarse alrededor de 5 a 6 meses en lo que deben estar ya realizados. Y en cuestión de seguridad pública, el gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés, mencionó que va a tener un recorrido a través de los diferentes municipios de la región centro del estado
para tratar el tema, Marta Ibón, de seguridad pública. Así es, en este caso para seguir ofreciendo mejor policía a todos los inversionistas, y es que nos comenta que es Coahuila el estado con una policía certificada. ¿Qué le parece? Regresamos. Tenemos una en Saltillo, una reunión aquí, luego otra reunión en Rosita, otra en Piedra Negra y otra en Torreón. ¿El tema de cómo la percibe? ¿Ya no lo ven los empresarios como un impedimento para venir a Coahuila? No, al contrario. Creo que si usted lo compara con otras entidades, con las cuales estábamos en número de homicidios, por ejemplo, en las mismas estadísticas, pues hoy Coahuila está mucho, muy tranquilo. Marta Ibón, y vemos cómo jóvenes talentosos de nuestro país, en este caso de la ciudad de Monterrey, han sido catapultados a través de la internet. Los videos de YouTube le dieron un empuje muy fuerte al grupo llamado Los Tres Tristes Tigres. Fue esta semana pasada cuando se presentaron a la ciudad de Monclova arrasando con las entradas. Muchísima gente pudo disfrutar de este evento, y es que han sido muchas sus participaciones y campañas publicitarias como para las marcas Telcel, Pepsi, Kentucky Fried Chicken, y bueno, pues tienen un alto rating en lo que es el canal Telehit. Así es, vemos cómo la red ha ayudado a muchos talentos, Marta Ibón, a ser proyectados a nivel principalmente nacional, hablando de los Tres Tristes Tigres, pero a nivel internacional también han sido ya muy conocidos. Sus videos alcanzan más de 40 millones de visitas en la red. Y este saludo es el que nos dejaron para todos los televidentes de nuestro programa. Regresamos. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos los Tres Tristes Tigres y les enviamos un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Hoy Coahuila. Y el licenciado Félix Alejandro, delegado de Servicios Educativos en la región centro del estado de Coahuila, nos habló sobre los resultados que hay hasta la fecha en cuanto a las inscripciones vía internet de enseñanza básica. Dijo que la fecha se extiende hasta el 17 de este mes de febrero. Las inscripciones o el registro único de inscripción era del 19 al 29 de enero. La Secretaría de Educación Pública dio un espacio más de días hasta el día 2 de febrero. Y bueno, pues es fecha que aún estamos recibiendo a los padres que de alguna forma pues no lo habían hecho con tiempo, o bien que les salió una información y que requieren corroborarla, y nosotros lo estamos atendiendo y los vamos a seguir atendiendo hasta el día 17 de febrero. ¿De cuántas personas hablamos? Bueno, teníamos un promedio al 29 de enero de un promedio de 1500 gentes, y después ya se redujo a 600, y ahorita pues ya es mínima la cantidad de alumnos que en un momento dado no tuvieron el proceso de inscripción. Se les está apoyando. La Secretaría de Educación Pública y tiene indicaciones de que nosotros recibamos a cada uno de los usuarios con el propósito de dar respuesta a su proceso de inscripción. Lo que sí es necesario decirles es que hay que acudir directamente a las oficinas regionales. Ya en las escuelas ya no se puede hacer, ya tienen que ir con nosotros para poderles apoyar en el proceso de inscripción. Para la primera semana de marzo es probable que abramos el sistema, o la Secretaría de Educación Pública abra el sistema, para que los alumnos de preescolar y primaria que no se inscribieron se logren inscribir. Y ese sería un día nada más de la primera semana de marzo. Vamos a estar al pendiente de decir cuál es el día. Para los alumnos que van a secundaria, o sea, los que están en sexto año ahorita y no han hecho su proceso de registro, vayan a las oficinas regionales y los vamos a apoyar hasta el día 17 de febrero. Lógicamente que entre más tarde se nos haga el tiempo de inscripción, más difícil va a ser el proceso de selección de escuela. Dame la dirección, Félix, por favor. ¿Perdón? La dirección de las oficinas. Bueno, es oficinas regionales de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en Harold R. Pape y Ocampo, aquí en la zona centro de Monclova, frente a la Biblioteca Pape. ¿Horario? De 8 a 2 de la tarde se está atendiendo, aunque tenemos abierto hasta las 4 de la tarde.
En el municipio de Frontera, en la sala de Cabildo, el alcalde Amador Moreno se reunió con el director de la CERTURC a nivel estatal, licenciado Miguel Ángel Leal Reyes, junto al delegado regional, el señor Javier González, quienes, bueno, propusieron por ahí, Ernesto, iniciar con lo que es la papelería para escriturar lugares ejidos como el 8 de enero, La Cruz y, por supuesto, la colonia Diana Laura. Que precisamente hablando, Marta Ivón, de la Diana Laura, ha habido diferentes reuniones que ha tenido el alcalde Amador Moreno con representantes de esta colonia. Qué bueno que a través de CERTURC pues ya estén tomando cartas en el asunto. Y es que es una cuota módica la que pagarían ahí, alrededor de 1,100 pesos para poder escriturar sus predios con algunos requisitos, obviamente siempre y cuando las personas estén viviendo en el lugar, porque muchas de las veces dicen, es que yo no entré al programa, no entran al programa, nos comentaba, cuando ni siquiera viven en el predio, entonces tienen que tener por ahí algunos requisitos, que para esto ya nos dijo el alcalde que hay que acercarse a Presidencia Municipal de Frontera. Al final de la reunión que se tuvo en la sala de Cabildo, Amador Moreno profundizó más al respecto. Veamos. Pendiente todavía ahí lo que es la colonia Las Aves, el ejido La Cruz. Estamos trabajando también con la nueva provincia. Entonces, y lo que viene siendo la colonia de Ana Laura, que es un tema que, bueno, pues se viene manejando de hace 15 años y que ahorita nos preocupa lo de la Diana Laura, ¿sí? Ustedes pudieron ver ayer, vino un muy buen número de gente que vive en esta colonia y que no han podido tener ellos la certeza de darle seguridad al patrimonio que ellos han adquirido, pues de alguna forma, ¿no? Entonces, ahorita, bueno, pues ya estamos abiertos, pues por eso que también está la gente de CERTUC, del Estado, donde también hay disponibilidad de parte de ellos en participar y agilizar estos trámites. Bueno, pues dependemos de la voluntad también del dueño del predio, ¿no? Para poder pues terminar con esto, ¿no? Y poderles entregar a ellos pues ya una escritura. Y el doctor José Pérez Aguilar es el nuevo director de deportes en el municipio de Frontera. Mencionó que es importante que se activen los lugares en donde se puede hacer deporte y también rescatar las diferentes expresiones deportivas a través de la ciudadanía. Veamos. Y recuerda el caso de una patrulla del municipio de Frontera que fue impactada contra el tren. Bueno, pues este caso ha dado muchísima controversia, tanto en redes sociales, como la ciudadanía, ya que pues ellos esperaban la reacción del alcalde de algún castigo para los tránsitos, porque se decía que por querer alcanzar al tren, pues eso fue por lo que se impactaron. Así es, Marta Ivón, y esto, como bien lo mencionas, ha generado diferentes opiniones, sobre todo en las redes sociales. A nosotros como ciudadanos nos tocan juzgar, pero hay algo, Marta Ivón, que comentábamos hace unos momentos, que pareciese que en lugar de ser acreedores a una sanción, fueron acreedores a un premio. Y es que era lo que buscaba la gente, oye, sanciónalos, pues si ahorita estás implementando tantas multas, claro, que si por alta velocidad, que si porque toman, que si porque las no usan el cinturón, si te maquillas, entonces en el caso de ellos, bueno, pues lo único que nos dijo el alcalde, y ahorita van a ver la entrevista, era de que primero iban a investigar a fondo si en realidad había sucedido, porque se decía que iban a atender algo de emergencia, que se había activado el código rojo, y el mismo alcalde desmintió, bueno, no se activó el código rojo, pero vamos a investigar. Y al día siguiente nos dicen que fueron premiados con una nueva unidad de patrulla. Hay privilegios, cabe hacer mención de ello. Regresamos. Bueno, mira, ahorita se está llevando a cabo la investigación con
el departamento de Contraloría Interna de ahí mismo de Seguridad Pública. Uh-huh. Quiero comentarles que la unidad está asegurada definitivamente, pero pues bueno, de acuerdo a lo que arroje la investigación, pues se van a tomar acciones. Si son responsables ellos, y pues tendrán que pagar el deducible, porque te estoy hablando de casi 40,000 pesos que se tiene que pagar de un deducible. Bueno, pues es que tenemos que revisarlo a detalle, primero que nada, ¿no? Tenemos que checarlo, qué es lo que nos arroja la investigación. Bueno, pues son riesgos a los cuales se expone cualquier unidad, pero si es por negligencia de ellos, pues tendrían que pagarla, ¿no? Y fue en el Museo Pape donde se inauguró la puesta Ukiyo-e, que es el mundo flotante a través de unas pinturas, fotografías, la cultura japonesa, donde pudimos saludar por ahí al presidente de este museo y biblioteca Pape, al licenciado Gerardo Benavides. Así es, y sigue el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, al igual que el IMBA, trayendo en coordinación con la Fundación Campo San Antonio estas exposiciones. Y sí, platicamos con Gerardo Benavides y él, dentro de la charla, Marta Ivón, pues hablaba de la importancia de traer este tipo de exposiciones para los monclovenses. Fue por parte del Museo de Arte Carrillo Gil que trajeron esta puesta, que estará desde el 13 de febrero al 17 de mayo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Pero bueno, pues mejor los invitamos a este recorrido que hicimos con nuestras cámaras para que usted pueda y se dé la oportunidad de disfrutar y conocer la cultura que se vivió en el Medio Oriente, por allá por Japón, entre los siglos 17 y 19. Algo extremadamente, donde dicen, la mujer de acá, por lo que se ve en las imágenes, es una cultura bastante, pues, que se defiende la mujer. Interesante, vale la pena visitar el Museo Pape. Regresamos. Y el licenciado José Luis Valdés, director de Protección Civil y Bomberos en el municipio de Monclova, nos dice que aún en relación a aquella explosión de la gasera Gas Real, no han entregado el peritaje. Veamos. Bueno, no, nosotros no hemos recibido el peritaje por parte de la Procuraduría. Nosotros estuvimos directamente en la explosión y nosotros fuimos ahí los que hicimos el paro de emergencia. Por parte del personal de estos establecimientos hubo negligencia en el actuar en el protocolo. Fuera de eso, pues el personal que estaba ahí encargado se alejó del lugar sin ninguna ayuda ni nada. Ellos prefirieron salirse ahí del peligro para otro lugar. Enfrente, pues no, ¿de qué les beneficiaba pasarse ahí a la gasera de enfrente? Nada, absolutamente. Le pedimos ahí al de la Procuraduría, al licenciado Beliud, que nos emita su dictamen. Ya tenemos más de un mes que le pedimos ahí formalmente, por medio de oficio, y no nos han emitido ahí su resolución. Es demasiado tiempo como para que no lo hayan hecho. Platicamos con el regidor de Obras Públicas en el municipio de Frontera, Ricardo Zamarrón, acerca de una inconformidad, una solicitud por parte de nuestros seguidores del noticiero Hoy Coahuila, quienes nos comentan que no están de acuerdo en unos topes o bordos que pusieron a la entrada de la colonia de Ana Laura, siendo una carretera estatal, que sin siquiera pusieron señalamientos, y para sorpresa nuestra, resulta que ni el regidor estaba enterado. ¿Quién autorizó esos topes? Bueno, mire, sí estoy enterado de esos bordos. Inclusive en varias ocasiones he pasado por ahí y me ha entrado la inquietud de preguntar quién ordenó poner esos bordos ahí. Y poner un bordo como debe ser, con todas sus medidas, sus especificaciones. Y aparte, pues poner señalamientos para que la gente tome sus precauciones en la velocidad, sobre todo, y no dañar su vehículo en la suspensión. Regidor, entonces, al momento de que desconocía usted propiamente o desconoce quién lo puso, pero a través de su departamento sí se puede mandar pintar y poner ese señalamiento. Ah, sí, desde luego, sí. Y si en un momento que no se puedan quitar esos bordos, ya se pusieron, vamos a darles un señalamiento, una manita, para que se vean bonitos y la gente esté más... Sí, porque no tiene ni siquiera la forma. Ok,
Sí, y, no, y qué bueno que viene. Sí. No, simplemente que no dañe el vehículo, porque como están muy levantaditos y tú vas con una velocidad de carretera estatal y de repente el rebote, pues. Bueno, por ejemplo, como le digo, ya se pusieron ahí, ahora vamos a hacerle sus modificaciones. Porque fueron instalados hace poco. Hace poquito. Fue en esta administración, sí, entonces sí. Alguien los debió autorizar. Sí, entonces, ¿para cuándo quedará ya el mire, ahorita mismo hablo con mi director de obras públicas. Y el civismo sigue siendo parte importante de la formación Marta Ibón de los Monclovenses, ya que se acaba de celebrar hace algunos días los 100 años de la Fuerza Aérea Mexicana. En este caso, el alcalde Gerardo García, presidente municipal de Monclova, acompañado del coronel del 105 Batallón, Rodolfo Carranza, fueron los que presidieron este evento. Está usted viendo imágenes precisamente de lo que sucedió en ese día. Cabe hacer nada más el recalque de que compartamos el civismo con nuestros hijos, ya que hace tiempo salió el civismo de las escuelas. Y bueno, pues aquí el evento fue engalanado en el Monumento de la Fuerza Aérea Mexicana, que hace poco tiempo tuvimos también a bien que se inaugurara con la representación precisamente de la Secretaría de la Sedena. Así es, si tiene oportunidad de visitar Monclova o usted no conoce este monumento, está ubicado a un costado de la Prepa 24. ¿Qué le parece? Regresamos. El comandante del 105 Batallón de Infantería, el coronel Rodolfo Carranza Hernández, nos platicó acerca de todas las actividades que se desarrollan en este batallón. Escuchemos. Por supuesto que sí, de acuerdo a las exigencias que se presenten, estamos continuamente planeando nuestras operaciones para estar presente en todos los lugares de la región centro y del estado. Y fue el gobernador del estado, licenciado Rubén Moreira Valdés Mardebón, el que vino a hacer un recorrido para supervisar los avances que hay en relación a la Universidad Politécnica Frontera Monclova. Esta universidad es una importante opción, no nada más para la gente de Ciudad Frontera, sino de toda la región centro-desierto, donde tendrá un gran auge lo que es la materia del inglés, claro, para todos los estudiantes y obviamente con mejores y diferentes carreras. Más bien diferentes carreras a las que ya están estudiando aquí. Así es, si bien lo mencionaste, el inglés, y esto lo recalcó el gobernador del estado, ya que el inglés se está convirtiendo en el idioma universal. El inglés es un factor determinante. El inglés, la relación con los Estados Unidos nos ha hecho que el inglés es una herramienta indispensable. Marta Ibón, y el municipio de Monclova sigue llevando a las diferentes colonias las megabrigadas, donde propiamente todo el ayuntamiento se traslada para dar asesoría y prestar servicios a los monclovenses. En este caso, la gente de la colonia Pedregal de San Ángel fue quien disfrutó de los servicios, como es el corte de pelo gratuito. Ahora hasta Zumba les están llevando ahí para que la gente pues pueda ejercitarse, pero también aparte de acercar productos a bajo costo, de la atención en cuestión de salud, también llevan la unidad para desparasitar y controlar la plaga de garrapatas en lo que es para el sistema canino y evitar este gran problema en las colonias. Muchos servicios son los que ofrece, y en especial ese día vimos a la regidora de educación, a Silvia Maltos, cortarse el pelo y después participar en las clases de Zumba. Esto nos lleva a meditar, Marta Ibón, en que todos de una u otra manera tenemos una necesidad y hay que aprovechar este tipo de servicios. Y bueno, pues también para animar a la demás gente que aproveche, porque son servicios recomendables. La gente que va, pues no va a practicar, sino a dar un servicio. Muchas de las veces anteriormente decían, no, es que me va a trasquilar. Pues se supone que es gente que está ya bien estudiada, que simplemente está ofreciendo un servicio a la comunidad totalmente gratuito. Y principalmente fue Gerardo García Castillo el que encabezó esta brigada. Juzgue usted. Y en el oriente de la ciudad, directamente en la secundaria Luis Martínez Garibay, el alcalde Gerardo García Castillo inaugura una planta purificadora de agua.
En este caso viene a beneficiar a todos los estudiantes con el vital líquido, que en esta planta purificadora ya los mismos jovencitos pueden llevar sus botellas, sus vasos y por ahí estar ingiriendo el agua, claro, que es ahora en el tiempo de calor principalmente muy, muy asediada. Así es, esto lo hace a la par con el Club Rotario, así es que tenga usted la confianza de que nuestros hijos van a beber un líquido pues netamente puro. Y este Club Rotario Santiago de la Monclova pues sigue trabajando en favor de las escuelas, de las instituciones educativas de Monclova y la región. ¿Qué le parece? Entrevistamos al licenciado Gerardo Benavides, el director general de GIMSA, y nos platicó acerca de la baja del petróleo y lo que beneficia o perjudica a sus empresas. Esto viene a repercutir propiamente, Marta Ivonne, en la economía de nuestro país, ya que es un indicador que muestra que nuestra economía va a la baja. Principalmente nos comentaba acerca del alto precio de la gasolina, del petróleo aquí en México, a diferencia de los Estados Unidos, pero también dice que la producción ha disminuido aquí en nuestro país, a diferencia de Estados Unidos, donde son más de 3 millones de barriles los que producen diariamente, y aquí, pues bueno, la baja ha sido demasiado y por eso pues tal vez el alto consumo. Sin embargo, pues él nos decía que el mundo está cambiando y que existen situaciones difíciles también en el Medio Oriente. Sin embargo, su empresa continuará trabajando a la par, solamente en algunas otras puede haber algún recorte de personal porque pues la economía sí les está afectando a los empresarios. Esto dijo Gerardo Benavides. El Ayuntamiento de Monclova inició con los trabajos de recarpeteo de la calle Progreso, y es que anteriormente fue precisamente el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento quien estuvo realizando trabajos en la cuestión de nuevas líneas o la reposición de tubería, y hasta hace unos días que terminó esos trabajos, es ahora que el alcalde a través de Obras Públicas se ha puesto las pilas para recarpetear y dejar de primera esta tan transitada calle Progreso. Y son dos elementos los que estarán patrullando a través de la policía escolar, así lo mencionó el teniente coronel Victorino Reséndiz, director de Seguridad Pública. Esta noticia reafirma lo que anteriormente había dicho Gerardo García Castillo. No, él fue una iniciativa de él. Es iniciativa de él, se preocupa por las escuelas, tanto en el aspecto presentación como el aspecto educativo, ¿verdad? Pero más aquí me ha ordenado ya, pero concerniente a mí, él planeó, concibió, planeó y está llevando a cabo ya, próximamente, unos días más, la policía escolar. Ya están los vehículos al punto de salir. ¿Cuántos vehículos son? Son seis vehículos, que son Ford Ranger, ya logotipadas, pintadas, ¿verdad? Con sus placas, con sus seguros. Ya tenemos los 12 elementos que se reclutaron, ya están listos también, uniformados, y se están adiestrando, y todavía el día de hoy siguen adiestrándose, ¿verdad? Entonces todo ya casi está listo para echar a andar esa policía, que no con bombo y platillo ni echando vuelos, no, pero sí físicamente lo estamos echando a andar, porque es una labor muy altruista del señor presidente municipal de preocuparse por las escuelas. Y qué bueno, y vamos para adelante con esa policía. Por último, había dicho el alcalde que iban a tener una capacitación especial estos 12 elementos. ¿En qué consistió? Tiene un programa. Tiene un programa desde doctrinario, policial, tiene táctico, tiene de concientización, sobre todo conocimiento para poder actuar con los niños, con los padres de familia, con las organizaciones de padres de familia y con los maestros, ¿verdad? Con los mentores, tiene capacidad para dialogar con ellos, aparte de las situaciones tácticas, estratégicas que ellos implementen en el campo, la coordinación que va a tener, la vialidad que deben de conocer a los alrededores de las escuelas, en cada sector de responsabilidad que van a tener, pero sobre todo la sensibilidad que deben tener con los niños. Eso es una ética escolar que están aprendiendo ellos dentro de sus 12 materias que se implementaron en su programa de aprendizaje, ¿verdad? Para que ellos puedan aplicar bien ese programa en las escuelas, que es muy sensible ese renglón de la educación.
Ahora está usted bien informado gracias a todo un equipo que se despliega de Hoy Coahuila en Contacto Directo. Marta Ivonne Pérez Telles, Ernesto Cifuentes, hasta luego. Atención a la mujer, y ahora es Amador Moreno el que da un panorama más amplio de este centro. El alcalde de Frontera nos ha confirmado que el Centro de Justicia para la Mujer, para atender a todas las personas de la región Centro Desierto, será instalado atrás del CEFARE en el municipio de Frontera. Y bueno, pues dijo que esta inversión, con mayor aportación federal y estatal, viene a dar una plusvalía más y mejor atención en el municipio de Frontera. Sobre todo para ustedes, mujeres, que necesitan en algún momento de su vida o que la pueden necesitar, la ayuda que ahí se va a impartir. Claro, porque aquí más que nada es una atención para mujeres que son víctimas de la violencia, cuentan con todo el apoyo legal, psicológico, no nada más para la mujer, Ernesto, sino también para los niños, para la familia que se arrastra a este problema, y está validado por la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia a nivel nacional y la Organización de las Naciones Unidas. Y en la visita que el gobernador del estado tuvo al municipio de Frontera, dio tres cifras por demás interesantes en cuanto al desarrollo económico. Más de 4,000 empleos son los que se han generado en lo que va de este año 2015. De igual manera, Coahuila es el primer lugar en donde los trabajadores tienen seguro social con mayor seguridad, superando de esta manera al estado de Chihuahua y Nuevo León. También somos el mayor estado con menos índice de analfabetismo. Hizo la comparación con países europeos, ¿qué le parece? Y fue el gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés, quien vino al municipio de Frontera a inaugurar el Parque Industrial Credinor, junto al alcalde Amador Moreno y los diputados locales Ricardo Saldívar y Melchor Sánchez, dieron la inauguración a este parque industrial. Esto habla de la prosperidad que tanto inversionistas como el gobernador del estado ven que se está generando día a día, Marta Ivonne, en el municipio fronterense. Así es, viene a elevar una vez más en cuestión de empleo, porque sabemos que pues Frontera es el que más ha sobresalido por su parque industrial. Sin embargo, decirles que Credinor es una empresa que, bueno, pues su propósito es apoyar los proyectos de inversión viables de la micro, mediana y pequeña empresa. Sin embargo, por ahí nos enteramos dentro de estas instalaciones que estas bodegas donde recién, bueno, anteriormente fue donde inició Tacata hace algunos años. Así es. Bueno, pues también tenían otro dueño, sin embargo, pues no cumplió con el pago de su hipoteca, etcétera, etcétera. Credinor se queda con ellos, y es por eso que bueno, pues tienen que estar funcionando para beneficio de la población. Así es, y aquí vemos como empresarios precisamente interesados, ya lo comenté, en la prosperidad de Frontera, pero sobre todo para generar empleos en esta región del estado de Coahuila. Y esto fue lo que nos dijo el gobernador. Creo que el gobernador, como su servidor, los diputados somos muy contentos por esta invitación, por ver que la unión de ustedes está invirtiendo en un proyecto que seguramente servirá para darle competitividad a Frontera. Nuevamente con ustedes, este es su noticiero Hoy Coahuila en Contacto Directo. Mi nombre es Ernesto Cifuentes. Marta Ivonne Pérez Telles. Y de esta manera iniciamos. Marta Ivonne, y recordarás que hace días tuvimos la oportunidad de publicar a través de Hoy Coahuila una noticia donde la regidora de salud en el municipio de Frontera hablaba sobre el centro de la región. El
diputado local Ricardo Saldívar Vaquera nos explicó del nuevo programa que viene para evitar la sequía de lo que es algunos municipios de la región Centro Desierto. Y bueno, para esto ya se han autorizado más de 60 estanques. Escuchemos cuáles municipios serán los beneficiados. De 60 estanques, van a crear 60 estanques nuevos para que se junte el agua de lluvia. Van 20 para la zona desértica de Ocampo, van 20 para la zona desértica de Cuatro Ciénegas y van 20 para la zona desértica de La Laguna. Y yo creo que no deben de tardarse alrededor de 5 a 6 meses en lo que deben estar ya realizados. Y en cuestión de seguridad pública, el gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés, mencionó que va a tener un recorrido a través de los diferentes municipios de la región centro del estado.